Racio, sino que lo que me importa fundamentalmente, dado que es la primera mesa, cómo pudiéramos repensar la cuestión de la razón política. Y yo retomaría lo que ayer nos planteó Fidel Tubino, ¿cierto?, respecto de esta contraposición entre el dirigente amazónico, ¿cierto?, levantando una racionalidad, ¿cierto?, perspectivista, como llamaba Fidel, y por otra parte, ¿cierto?, el desenfado y la ironía del presidente del Perú, aludiendo a una racionalidad de que nosotros somos los dueños de la selva y nosotros podemos hacer de ella lo que queramos para devenir países prósperos. Antinomia, paradoja, contradicción. ¿Qué sería la razón política entonces? Bueno, profesor, como siempre, complicándome, ¿verdad? El tablo. Vamos a poner un Ricardo Sala ahí, pequeñito. Que la conteste él. Claro, se la plantea. A ver, insisto, pensemos desde el autor, no replicar el autor. Creo que este caso, ¿cierto?, que nos ponía el profesor Tubino ayer era realmente significativo. O sea, esa mini entrevista, ¿cierto?, a Alan García, es, uno dice, bueno, increíble, ¿ya? Pero el tema es el siguiente. Nuestra política, y es un diagnóstico que está hasta en la prensa, ¿cierto? Nuestra política está desconectada, ¿cierto?, de la sociedad, de la ciudadanía. Ya, pero eso dentro de una nomenclatura. Habría que ir más abajo y decir, bueno, nuestra política, nuestra manera de pensar la política, las élites en general, y nosotros también como élite, ¿cierto?, intelectual. Nosotros estamos evadidos, ahí sería el término, ¿cierto? Nosotros estamos evadidos de nuestra realidad y simulamos problemáticas, simulamos discusiones, importamos conceptos. Y ahí sí me acuerdo de Kuch, literalmente una afirmación que me parece fantástica, que nosotros importamos, ¿verdad?, el libro bien traducido y bien comentado, pero, y reproducimos, ¿cierto?, la problemática en el aula, pero jamás, nunca podremos importar el problema que genera la necesidad de escribir ese libro. Por tanto, nosotros, nuestra política se juega en una especie de simulación, ¿cierto?, de juego neoliberal, de juego de un capitalismo global, de juego del desarrollo, como si fuesen ideas instaladas, incuestionables, pero al mismo tiempo nuestro pueblo, no solamente los indígenas, insisto, Kuch, a propósito de lo político, Kuch no es un pensador indigenista, sino que le preocupa es la época, y entre otras cosas está preocupado de la inclusión de la industria, de la máquina como proceso del desarrollismo de esa época. Entonces, el tema es que si hay una evasión, lo que habría que buscar es una conexión en donde la política, en este caso, cierto, la razón política, deje de ser un juego sobre sí misma y tenga una coherencia con lo que somos. Esa sería la alternativa. No sacamos nada si levantamos políticas públicas, si esas políticas públicas no surgen desde, sino que siempre es de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos, o por Zeus, siguiendo con esa idea, nosotros tenemos la solución, nosotros le traemos lo que tienen que hacer, pero en este caso habría que hacer todo de nuevo. Si tuviésemos que graficarlo, no es de arriba hacia abajo, sino que es de abajo hacia arriba. Y esa política pública, ¿cierto?, esa razón política debería ser radicalmente reconfigurada. Y en la medida que no sea reconfigurada, los problemas interculturales se hacen más intensos. A propósito, un poco lo que decía, ¿cierto?, se ha dicho, ¿cierto?, ayer, lo decía también Fernando, o sea, la cuestión se hace más complicada. Queremos hablar de interculturalidad y al final la embarramos. Hacemos más grueso el problema intercultural. Entonces ahí habría un camino para la racionalidad política. Háganle caso, en este caso, como dice la prensa, las necesidades de la gente. En este caso serían las significaciones del pueblo, no solo de los indígenas, sino de las clases populares también. A ese pensamiento hay que darle un nuevo contenido. Y ese contenido ya está. El tema es discursearlo. Por ahí iría creo que podría responderse. Bueno, si es que yo puedo elaborar algo, lo único que me llegó con tu pregunta, Ricardo, es de la misma manera que para Voltaire la frase filósofo ignorante es redundante.
encuentro que preguntar a la política sobre su racionalidad es un poco compleja, porque lo que yo considero desde mi experticia es que la racionalidad política hoy en día está validando un tipo de racionalidad entregada al mercado. Y por lo tanto, cuando uno es en ese choque, en ese enfrentamiento de racionalidades, no es que estemos en una racionalidad instrumental matematizada, donde está la objetividad de base, sino que es un tipo de racionalidad como una especie como que es la obviedad. Ayer lo mismo, el video que vimos ayer es perturbante, en el sentido de que es como obvio. O sea, es como, ¿qué más explicaciones te tengo que dar? ¿Qué más fundamentos te tengo que dar si los fundamentos son obvios? Porque en definitiva el progreso es validado por la categoría de bienestar, de bien, etc. Entonces, al final, el ignorante, el tonto, ¿no?, son los que no ven ese tipo de lucidez racional que trae el mercado y el progreso. Bien, tenemos un poco más de tiempo. Profesor Tubino, ¿alguna consulta? después. Por allá, alumnos, asistentes, invitados. ¿Sí? Bien, damos un aplauso. No, ahí hay una pregunta. Ah, bueno. Nelson, adelante, por favor. Ahí viene. Hola, buenos días. Lo que pasa es que este es un tipo de mesa intimidante. Entonces, es difícil hacer alguna pregunta medianamente lógica y coherente sin el temor de que resulte confusa. Pero una de los temas subyacentes de las presentaciones tiene que ver con los significados. Y en el último tiempo se han instalado en la región una suerte de economía política de los significados, con enunciados que tienen reminiscencias de alteridad, pero si uno los examina con más cuidado pareciera que no son tan así. Ayer escuchamos uno, hablar con mucha fuerza, que es el tema del buen vivir. Hay otros, por ejemplo, como la gobernanza, la misma noción de territorio, que son especies como de simulacros de conceptos que parecieran ser del otro, pero también tienen un componente construido desde otras racionalidades. ¿Cómo ven ustedes estos procesos también de negociación para aceptar la instalación de estos conceptos, cuestionarlos, y finalmente ver si esos conceptos son contribuyen o no a superar las tensiones interculturales entre dos mundos que tienen también formas de enunciación diferentes? No sé si fui claro, la verdad es que... ¿Pueden añadir algo? Sí. Quería añadir algo, ¿no? Una impresión, ¿no? Hay un culto en la zona andina, que es el culto a Santiago Apóstol. No sé si aquí en Chile también existe el culto a Santiago, ¿no? Todos sabemos de dónde viene ese culto, ¿no? Es el Santiago Matamoros que traen los españoles y que se transforma en el Santiago Mataindios, ¿no?, y que viene a ser como el estandarte que ellos llevan en la conquista, acá, ¿no?, en nuestro continente. Curiosamente, hay todo un culto, ¿no?, muy extendido al Santiago. La primera vez que yo lo vi fue en la Catedral del Cusco, ¿no?, y fue la capital del Imperio Incaico, como todos sabemos, ¿no? Y me llamó mucho la atención ver, pues, esta imagen, ¿no?, de un caballo grande, ¿no?, con un, digamos, un soldado, ¿no?,
blanco, con barba, con su espada, ¿no?, que está por pisar a un indígena, ¿no? Eso en un altar menor de la catedral del Cusco. Y un montón de gente sencilla, en quechua, rezándole al Santiago, ¿no? Hay una serie de explicaciones antropológicas, ¿no?, que se han dado sobre este culto, ¿no?, que el fuego, en fin, que el rayo está representado ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Es extraño, ¿no? Es un culto, se sigue escribiendo mucho, ¿no?, porque llama la atención, ¿no?, que personas que podrían identificarse más bien con el que está siendo arrollado están adorando esa imagen, ¿no? Más allá de las explicaciones antropológicas, muchas de ellas con bastante base, ¿no? Yo tengo la impresión como que en